Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita doña Montserrat. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy del departamento de domiciliación de nóminas de... Sí. Vamos a ver, me han mandado un informe desde Vigo de que usted ha domiciliado sus nóminas referente a una oferta que teníamos de que regalábamos dos televisores. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver, le comento. La situación de las televisiones, estamos teniendo problemas porque están agotadas. Entonces yo le voy a proponer lo siguiente. Mire usted, ante el problema que tenemos de las televisiones, nosotros estamos saliendo un poco del apuro hasta que esto lo solucionemos, porque nos ha dicho la central que paremos un poco la promoción de las televisiones, porque ha sido un éxito tan brutal que hasta nosotros mismos estamos sorprendidos. Y yo le ofrezco, señora Montserrat, desde lo que es lo más discreto y lo más, digamos, disculpable del departamento nuestro, del departamento de domiciliación, de ofrecerla un chándal muy original, muy bonito, que nos han mandado. No, y si espero... Es que el problema está... Tengo... Sí, yo le cuento, mire. Como queremos complementar todo esto, habíamos pensado, como usted es una mujer, pues haberle pues comprarla crema de cuerpo. A ver, y comprarla, si nos da usted las tallas, estamos en el departamento del banco, tenemos un departamento de lencería un poco, digamos, especial, con firmas bastante buenas, y si usted me dice sus medidas, pues más o menos le podemos mandar pues un conjunto de cama, alguna lencería así un poco atractiva y todas estas cosas. Pues tendría que pensármelo. A ver si me sigue interesando, ¿no? Yo la entiendo perfectamente, pero nosotros aquí en el departamento comercial del banco le puedo asegurar que cuando usted vea los chándal le va a encantar. Ya, pero es que, por ejemplo, la televisión sí me hace falta. Yo te he dicho que tenía que comprar una. Yo la intento entonces complementar. Entonces es algo que necesito estudiar, no puedo contestar ahora. Ya, otra cosa que le quiero comentar. Aparte del chándal, de regalarle unas zapatillas de su número para usted y para su marido, aparte también de regalarle un llavero del banco muy bonito para que tenga usted las llaves de su casa, también estamos dando una freidora. Claro, es que es lo que te digo, es que a veces no es el valor de lo que te ofrecen, sino lo que te sirve de lo que te ofrecen. Ya. Una cosa que le puedo hacer, señora Montserrat, como yo esta oferta que le estoy dando del banco, yo sé que usted en este momento se siente disgustada porque, por supuesto, la ilusión de hacer dos nóminas, como usted ha hecho el contrato con las tarjetas y todo, ¿a usted le importa de que yo le regale una mía que tengo en mi casa usada? Una y por la otra el chándal y las zapatillas. Correcto, yo le daría la televisión mía que tengo, de la nómina mía que me regalaron a mí. La televisión mía tiene ya 2 años y medio o 3, pero está bastante bien. Entonces, yo le daría mi televisión más o menos para complementar. A mí no me importa que... Vale. Se lo digo porque, mire, llevo poco tiempo en este departamento comercial y están las cosas que si me quitan ahora el contrato de usted, lo mismo me echa, ¿sabe? Pues lo siento mucho, que le diga. Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y si joder, podemos bien... ¿Cómo es usted también, joder, por dos teles? ¿Es preferible que me echen a la calle, lo de usted normal? Pues no, pero eso ya es problema de su jefe, no mío. No, joder, si le estoy dando mi tele... Me voy a dejar un teléfono donde usted se ponga en contacto conmigo. Le voy a pasar con el departamento de nóminas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Haga usted el favor, hombre, a ver si me van a echar del trabajo. A ver, pues páseme con el otro departamento. Le paso un momento, gracias. Mom, dime. Mom, te quiero. Montserrat. Dime. Hay unos chándal preciosos. Hay unos chándal de maravilla. Oye, el chándal me lo mandarás, ¿no? Hombre, por supuesto que te lo vamos a mandar. No las tallas, que te estamos mandando ya el chándal. Vale, vale. Te estamos gastando una broma desde aquí, desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Ya me lo imaginaba, Estás en directo y con simpatía, además. Vale. Venga, Montserrat, un besote muy grande, cariño. Venga, chao a las dos. Chao, adiós, Sonia. Un beso, Isi. Chao, bonita Sonia. Chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Muy buenos días. Quiero hablar con el señor don Enrique. Sí.
Yo soy Enrique. Es usted, señor Enrique. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de compañía telefónica de... Sí. Vamos a ver, tenemos pendiente con ustedes una situación de una factura que, si no llegábamos a solucionar este problema que tenemos con ustedes, tendríamos que crear una citación judicial, ¿no? Soy el abogado de la empresa y, bueno, quisiera un poco, señor Enrique, saber la versión de ustedes, qué es lo que piensan hacer. Pues la versión es que nos prometieron una cosa que luego era mentira. No le entiendo bien lo de la palabra mentira, no lo he entendido, si me lo puede explicar. Pues no, es que lo que se llama las llamadas internacionales. Sí, ustedes llamaban a Chile, de lo cual tenían una bonificación de 1,000 minutos, y parece ser que ahí es donde vino la equivocación de que ustedes ya acumularon más de 200 euros, de lo cual... No, de eso nada. Ahí lo que pasó fue que él, después de estar llamando, que no hizo 200 euros ni de coña, le dijeron que es que ese país no entraba en la promoción. Uh-huh. Dijeron que entraban 25 países y ese no entraba. Pues vamos a tener un problema si ustedes no ceden a esto, ¿eh? Bueno, pues habrá que ir donde haga falta. Por eso lo digo, porque ya le hemos mandado una carta comunicándole que si no pagan ustedes esta factura, esto se está empezando a aumentar, ya no son los 300 euros que ustedes tenían pendientes, sino que esto ya tiene una... ¿Qué 300 euros? Eso nada. ¿Perdón? Es que no, nunca han sido 300 euros. Ya, pero yo le estoy diciendo que esto se está acumulando porque hay aquí unos intereses que nosotros no estamos cobrando como una factura pendiente, y esto cada vez va subiendo a más. Si yo, como responsable y abogado de esta empresa, le estoy comunicando de que si ustedes no solucionan esto, se están metiendo ustedes en un problema grave. Vale, pues muchas gracias por informarme. Yo hablaré con mi abogado y él me dirá lo que... No, pero muchas gracias, señor, no, que yo no le estoy llamando para que me dé usted las gracias. Le estoy llamando porque le estoy diciendo que o me paga esta factura o le voy a meter en un problema. Entonces, la chulería que está utilizando usted conmigo, tan déspota, de no quererme hacer caso de lo que le estoy diciendo, me está usted empezando a provocar. Porque para chulo nosotros... Sí, hombre, sí. ¿Cómo que sí, hombre, sí? ¿Qué me estás contando? A ver. ¿Qué pasa? ¿Que te has fumado un petardo y te has quedado topillado hoy, no? Va, petardo todos los días. Pues fúmate un pimiento en condiciones, pero háztelo de L. Porque cuando te cobren los billetes se te va a pegar el bajón. Eso te lo garantizo. Sí, hombre. Fúmate tú una alcachofa. ¿Una alcachofa? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres, pillar? Venga. Te voy a pasar de todas maneras un momentito con la operadora para que te diga que te vamos a decir automáticamente desde ahora el cobro que te vamos a hacer la factura. Ya verás cómo se te va a quitar el cachondeo del guitarreo. Y no te vas a casar porque te vamos a joder la boda. Que me han dicho que has pillado, pero en condiciones, con la chilena, que está como un queso. Te voy a pasar un momentito. ¡Quique! Ya vale. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás, Enrique? Bien. Estás un poco todavía como fuera de cobertura, ¿no? Ahora voy a ver a la c*** esta. Bueno, Enrique, que es una llamada telefónica de parte de tu mujer, futura mujer, y que nada, que a ver si pagas ese dinero, que te van a cortar la línea. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Adiós, chao. Bonita, chao, viva Chile. Viva. Chao, a Chile, pum, a pum, a pum, a Chile. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor don Francisco. Yo mismo. Muy buenos días. Le llamo de la delegación principal de la compañía de seguros de... Sí. Soy el perito general y me han mandado de Yecla bastantes partes de incidencia que le está ocurriendo a usted, ¿no? Bueno, sí, hemos tenido unos meses bastante... movidito. Vamos a ir enumerando un poquito, porque primeramente hablamos de un robo que hubo en la imprenta. En segundo lugar, también hay un parte de incidencia sobre una furgoneta. Estamos hablando también de otro incidente más de un vehículo. Viniendo de Valencia, correcto. Correcto. Entonces, yo quisiera hablar con usted, señor don Francisco, porque a mí todo esto se me está desbordando. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido siguiente. Yo se lo voy a explicar. Nosotros, para nosotros lo más importante son los clientes, porque vivimos de ustedes. Sí, sí. Pero claro, yo ahora como perito me pongo a pensar, ¿no? Qué casualidad todo esto de golpe. ¿Qué quiere decir? Atajando un poco el tema de ser tan diplomático, que veo que tiene mucha mano,
¿Quiere decir que hemos sido nosotros quizás los que hemos originado toda la situación? No, vamos a ver, primeramente quisiera corregirle. Yo diplomático, soy diplomático, pero porque soy una persona con educación y respeto muchísimo, y respeto muchísimo mi trabajo. Pero si quiere usted que le hable más normal, yo puedo hablarle más normal. No, hombre, si no es más normal, simplemente que me quiere insinuar de que es mucha la coincidencia de que hemos tenido muchas partes. Mire, vamos a ver, yo se lo voy a explicar claramente porque tampoco vamos a estar discutiendo esto por un teléfono cuando hay, digamos, unas leyes judiciales que ante todo pondrían las cosas en su sitio. Yo esto no creo que lo vaya a poder solucionar. Yo preferiría que ustedes se marcharan de esta compañía de seguros. Y esto, vuelvo a repetirle, me va a costar muchísimo tenerle que decir que no voy a liquidar nada, ¿eh? Porque esto no me creo nada de ustedes. Bien, a mí me gustaría esto me lo diese ustedes por escrito, si es tan amable. Sí. ¿Eh? Me lo manda más que por teléfono. ¿Eh? Sí, yo le voy a decir otra cosa, porque me está usted empezando un poquito a calentar, sí. No, me está usted empezando a faltar el respeto y soy un perito de una compañía importante. Todavía no le faltaba. Sí, me está usted empezando a faltar porque se le ve usted un poquito, digamos, sobradillo, ¿eh? Sí, y le voy a decir otra cosa. Mire, en los años que tengo de experiencia, ha habido listos que han intentado dármela, y me la han dado, pero he aprendido muchísimo. Y a usted le digo a la cara que a robar a Seria Morena. A Sierra Morena, pues correcto, y usted es un mentiroso que está engañando al seguro. Sí, y se perfecto. Piensa usted. Usted, su percepción es lo que quiere. Punto. No, pero señor, ¿vale? Señor. Entonces, por favor, venga y ya está. Y no, es que si voy, sé que la cosa va a terminar a bofetones. No, no, soy bofetones, yo no voy a terminar a bofetones. Bueno, pues yo sí, pues yo sí. Usted tiene ganas de terminar a bofetones, pues búsquese a alguien con quien relajarse y... Le voy a echar de la compañía y no le voy a pagar un duro. De la compañía. Y no le voy a pagar un duro. ¿No me va a pagar un duro? Pues muy bien que lo veo. Pues ya está, pues entonces que estamos discutiendo por el teléfono. ¿Para qué me está llamando? Pero usted no creo que sea la compañía... La categoría que tiene, que ya tendré yo entonces que dar las quejas, cuando tenga la documentación delante de la mesa, tendré yo que dar las quejas de lo sutil que es usted. Mire, señora, si es que usted pertenece, señor, a la compañía. Usted tiene a su cuñada trabajando en esta compañía. Mi también, y no me obliga a que la despida. Bueno, pues sí, eso también me lo va a hacer costar. Me va a despedir a mi sí cuñada. Sí que fíjese si tengo poder. Sí, va a despedir a mi y cuñada. Y le voy a pasar de esta manera con el director general de la compañía de para que le diga que va usted fuera de este seguro. ¿Se piensa que me va a dar a mí con los años? Le paso un momentito, por favor, con el listo este. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé con quién estoy hablando, pero desde luego que la persona que ha llamado... ¡Queremos decirte que felicidades! ¡Esta broma! ¡Qué cabrón! Pues no sé de qué será la broma, pero haber puesto la radio... ¡Sí, lo contaron! ¡Mírame, que te hable! Pero bueno, Francisco, ¿cómo estás? ¡Qué cabrón! Bueno, Francisco, que sepas que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial y que te estamos gastando una broma de parte de tu socia y las compañeras ahí con todo. Pásaselo a tío, eso es, que lo oiga. Qué bueno. Un besote muy grande a todos. Venga, un beso a Yecla, un besote. Venga. Hasta luego, Francisco. Adiós, bonita María José. Venga, guapo. Un besote a todas. Adiós, guapetonas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.